Institucional a favor del pueblo saharaui. Tiene la palabra el señor Gamonal. Sí, señor. Una pregunta al secretario, pues esto es por inexperiencia. Las enmiendas que se han presentado, tanto por el Grupo Izquierda Unida como por el Grupo Popular, tu pregunta. No, si tengo que aceptarlas ahora o es que se... Ah, vale. Perdonad, es que no tengo la experiencia que tienen ustedes, ¿eh? Tampoco tengo la experiencia en crear esa deuda, pero bueno. Ah. Que cuando uno no sabe, pregunta, ¿eh? Entonces, no creo que haya nada malo en eso, ¿no? Quizá por eso te quedo de la deuda, porque no tienes conocimiento. Parece que están nerviosos los señores del Grupo Socialista. Sí. Parece que estamos aquí con la seda. Bueno, en UPyD somos conscientes que esta corporación únicamente puede tomar medidas efectivas dentro del ámbito local. Pero entendemos que es parte intrínseca de cualquier administración pública luchar contra situaciones de ilegalidad y de falta de respeto a los derechos humanos, aunque sea nada más y nada menos que formulando declaración política. Desde la creación de UPyD como formación política, una de sus señas de identidad ha sido el apoyo al pueblo saharaui en su lucha para alcanzar la plena independencia y acabar con la ocupación ilegal de su tierra por parte de Marruecos, siendo su postura en este conflicto la de defender la lucha del pueblo saharaui. En su camino hacia la libertad, y a la vez defender también los intereses de España en el Magreb, sacrificados por el Gobierno español en estos últimos años con su humillante política de sumisión ante Marruecos en asuntos cruciales para nuestro país, como son la defensa de Ceuta y Melilla, el desarrollo de Canarias, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas en el Estrecho o el fortalecimiento de las relaciones con Argelia. No hay que olvidar que España tiene una responsabilidad para con el pueblo saharaui al abandonarlo hace 32 años y que se debe a exigir al Gobierno una postura más clara que respete el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, que ha sido el único pueblo africano que no ha tenido la opción de la autodeterminación tras la descolonización. Como ejemplo de este apoyo se entiende las condecoraciones concedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores español en 2005 a varios generales marroquíes que participaron clara y directamente en acciones contra el pueblo saharaui, como es el caso de Husni Bensalimane, cuyo nombre figura entre los tres altos cargos que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió investigar en relación con el presunto asesinato de cientos de saharauis durante los años 70, 80 y 90. Otro ejemplo. Hace un año, miles de saharauis acamparon a las afueras del Aiún, construyendo el denominado Campamento de la Dignidad para reclamar sus derechos fundamentales. Una protesta pacífica, un ejemplo de democracia y de dignidad que fue desalojado violentamente por las fuerzas marroquíes, produciéndose una cifra indeterminada de muertos, heridos y personas detenidas que permanecen en huelga de hambre exigiendo su liberación o en defensa de un juicio justo y que serán procesadas por cortes marciales en una muestra más del talante escasamente democrático de la monarquía marroquí. El desmantelamiento por la fuerza de Geden Izik todavía no ha sido aún condenado por el Gobierno español, como tampoco lo ha sido las detenciones arbitrarias y las torturas que le siguieron. Geden Izik sacó a la superficie lo que Marruecos pretende ocultar al mundo, el hecho de una población civil saharaui oprimida en su propio país, en violación de innumerables resoluciones y principios de la Carta de las Naciones Unidas. No hay que olvidar que miles de personas se hacinan precariamente en los campamentos de refugiados en terrenos cedidos por Argelia, cerca de la ciudad argelina de Tindouf, desde el año 1975, para que los civiles saharauis puedan vivir en relativa seguridad sin ser alcanzados por los bombardeos de los países beligerantes después de que se firmaran los acuerdos de Madrid en noviembre del mismo año, a través de los cuales España transfería la administración del territorio a los dos países. A este respecto, y coincidiendo con el 36 aniversario de la firma de los acuerdos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975, a través de los cuales el Gobierno español pactó la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania y traicionó al pueblo del Sáhara Occidental, presentamos esta moción fundamentada en ser una de las señas de identidad de UPyD por el consenso existente al respecto entre la sociedad española.
así como para recordar que este asunto constituye una cuestión pendiente de la democracia española que entre todos debemos resolver ayudando al pueblo saharaui a conseguir la libertad en su propia tierra. España no puede seguir dando la espalda a las obligaciones de Estado que le corresponden en calidad de potencia administradora del Sáhara Occidental. Muchas gracias. Quiero haber presentado una enmienda que entiendo que aprovecha su turno para exponer. De acuerdo, tiene la palabra el señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que al principio cuando vimos esta moción, pues nuestro grupo municipal se alegró bastante, puesto que nosotros llevamos defendiendo este tema, como saben todo el mundo, desde hace bastantes años. Pero no se corresponde la exposición de motivos que ha hecho el portavoz del grupo UPyD con lo que solicita a este pleno. Ha hecho una exposición que nosotros compartimos en todo, pero al final termina diciendo que solicita lo que es una declaración institucional sin más por parte de la corporación. Eso es lo que refleja su moción que nos ha transmitido a nosotros. Con lo cual no se corresponde la exposición que ha hecho con la solicitud de la declaración institucional, ¿no? No se puede nadar y guardar la ropa, es muy complicado. Entonces, nosotros decimos, estamos de acuerdo que la proponga, es una reivindicación nuestra histórica, pero creemos que hay que ir un poco más allá. Y por eso hemos hecho un añadido a esta moción que creemos que se podría aprobar si se presentasen estos cinco puntos. Primero, añadido que el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón denuncia la actitud del Gobierno de Marruecos sobre la población saharaui, reclamando la devolución de los territorios ocupados, que yo creo que estamos todos de acuerdo. Segundo, añadido que el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón insta al Gobierno de España, que ahora lo tiene más fácil, y a la ONU a condenar al Gobierno de Marruecos y a exigir el verdadero plan que permita resolver definitivamente la descolonización del Sáhara. Tercer añadido que el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón exija que la fuerza ocupante de Marruecos no impida el acceso a organizaciones humanitarias, que lo están impidiendo, trabajos de medio de comunicación, cargos públicos, españoles, europeos, etc. Cuarto añadido, que el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón reafirma que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, uno de los 16. No leo todo entero porque me imagino que le han pasado el añadido. Y el quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón acuerda dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, que como he dicho antes lo tiene bastante más fácil, al presidente de la Comisión Europea, que como se van a ver dentro de poco también lo tiene más fácil, al presidente del Parlamento Europeo, que seguramente se vean si lo están viendo ya, y que le dé traslado de la moción. Nosotros consideramos que estos cinco añadidos, más el que ha expuesto, que es una declaración institucional, pero estando de acuerdo con la exposición de motivos que ha hecho el portavoz, consideramos que quedaría suficientemente cerrada la moción presentada por el partido de UPyD para poderla aprobar. Nos ha llegado también a última hora una propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, que dice, y me paso a leerla, proponer al Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón que se retiren todos los apoyos, condecoraciones y acuerdos. No pasa nada, no se preocupen. Yo mientras sigo con la ley de contrato, la ley no sé. Lo que quiero decir, déjenme acabar, por favor, es que si no. Bueno, pues lo dejaremos para su intervención, ya lo ha usted y ahora sí que yo. Es que si no, no lo van a entender. Muchas gracias. Nosotros desde nuestro grupo municipal también vamos a apoyar la enmienda que ha presentado el Izquierda Unida de los Verdes, tanto como la que ha presentado el Grupo Popular. Decirle a compañeros de Izquierda Unida de los Verdes que a lo mejor en poco texto se dicen muchas más cosas que vosotros en tanto texto. Y con respecto a lo de nadar y guardar la ropa, pues es lo que está haciendo el Grupo, o sea, Izquierda Unida de los Verdes durante tantísimos y tantísimos años en su posición con respecto a Cuba. Eso es nadar y guardar la ropa. Muchas gracias.